programa más de nuestros alumnos y hoy tengo el gusto de presentar a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 16. Eso, muy bien, chicos, vienen muy animados y tengo aquí como un tipo cóctel de frutas porque venimos de varios grados, ¿verdad? A ver, ustedes solitos presentes, empezamos allá. Hola, soy Fernanda. ¿De qué grado eres? De tercero. ¿Quién sigue? Soy Adriana y voy en tercer año. Muy bien. Soy Sergio y vengo de segundo grado. Soy Diana y vengo de tercer grado. Muy bien, chicos, pues creo que nada más tenemos uno de segundo, ¿verdad? Ustedes, chicas, ¿qué sienten de que ya sea su último año? Ya están a pocos meses de pasar a la prepa. Pues a la vez emoción, a la vez tristeza, porque te encariñas con los maestros, pues con tus compañeros y ya. Algunos ya no los vas a ver. Pero disfrutaron muchas cosas bonitas, ¿no? En su época de secundaria. Yo creo que es la mejor época, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Pues sí, porque conoces a mucha gente que no conoces y pues te desenvuelves más, ¿no? Muy bien, chicos. Platíquenos, vienen ustedes, ¿verdad? Yo aquí vengo de chismosita. Vienen a hablar acerca del Día Mundial de la Familia. ¿Eso es verdad? Sí. A ver, ¿qué nos traen? Bueno, que el Día Internacional de la Familia se celebra cada año, el día 15 de mayo desde 1993. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A ver, ponte la más acá, porque si no, no se escucha tu voz varonil. Bueno, haciendo un eco de la importancia que le otorga a cada familia. Ok, muy bien. ¿Dices que desde el año qué? 1993. Muy bien, chicas. Y esto fue promovido por la ONU, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ustedes qué tal se la pasaron ese día? Fue el sábado, si más no me equivoco. Pues yo ¿O fue el viernes? No. ¿Cuándo fue 15? El viernes, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Yo me la pasé muy bonito porque compartes muchas cosas con tu familia muy bonitas y es bonito estar con ella, ¿no? Con tu familia. ¿Qué piensan? Bueno, pues yo creo que más que nada estar con la familia es aprender a convivir y saber cómo tú te vas desarrollando con las personas, porque más que nada de la familia viene todo lo que aprendes, ¿no? ¿Por qué creen que a la ONU se le ocurrió decir, pues el 15 vamos a festejar el Día de la Familia? Así, casual. ¿Por qué? Porque era un día especial. ¿Un día especial? Podría ser un día especial. Muy bien. O para que la familia se dé cuenta de que es bueno convivir todos juntos, ¿no? ¿Ustedes ya tenían un día en especial de la familia o no? ¿O para ustedes siempre es día especial de la familia? Siempre siempre es día especial porque todos los días son importantes, todos los días aprendes algo nuevo. Bueno, pero no siempre toda la familia puede estar unida, tanto la distancia y así. Entonces, pues ese día, pues más que nada es para que estén unidos y juntos y convivan. Pero yo creo que cualquier día le puedes decir a tu mamá que la amas, a tu papá que lo quieres, o también que lo amas, darle un abrazo a tus hermanos, a tus primos. Yo creo que no es necesario tener un día en específico para demostrar el cariño hasta a sus seres queridos, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos pueden platicar? Bueno, pues, más que nada, creo que también la familia nos trae valores, ¿no es así? Y pues, también tiene que ver con la escuela y se relaciona entre todo tu estado social. Personalmente, ¿tú qué puedes decir? ¿Qué valores has adquirido en tu familia? Pues más que nada el respeto, la igualdad, la convivencia y pues otros más. ¿De este lado tú? Ser respetuoso. No. Otra vez el micro aquí, porque recuerda que no se escucha tu voz. Ser respetuoso, pues no faltar al respeto a nadie. Muchas cosas que te van enseñando poco a poco. ¿Acá? Y se pelean. Pues ser respetuosa, humilde, entre otras cosas. Respetuosa y bueno, pues otras más. Y también falta algo muy importante, el amor. Sí. Yo creo que eso lo aprenden desde casa, ¿no? Sí. Muy bien. Si pudieran describir a sus familias así brevemente, ¿cómo lo harían? Ya que tienes el micrófono. Son, bueno, amorosas, pues comprensivas, son muy alegres. Sí. Y
pues nada más. Bueno, muchas gracias. Pues en mi familia, pues también son muy amorosos, muy alegres, son muy divertidos, entre otras cosas. Ok, ¿y acá? Bueno, pues que te dan todo el apoyo para estudiar, que siempre están contigo y pues nada más. Pues bueno, yo creo que más que nada lo que tiene mi familia es que es muy divertida. ¿Sí? Jamás me voy a aburrir. Y pues son amorosos y sobre todo pues creo que cuando tenemos un problema o algo así, pues todos estamos unidos. Eso es lo importante, ¿no? Y vamos a balconear a ver quién es el enojón de su familia. ¿Quién es el que más se enoja? ¿Su mamá, su papá? Yo creo que mi abuelita. ¿Ustedes mismos? ¿Tu abuelita es la que más se enoja? ¿Por qué? ¿Haces muchas travesuras? No. Eso fue un sí, pero en silencio, ¿no? Y mi papá porque es muy celoso. Ah, sí, todos los papás son celosos. Pues a mí y mi mamá. Sí. Okay. ¿Y de este lado? Yo digo que mi tío. ¿Tu tío? Sí. Ah, sí, ok. ¿Por qué? Porque casi es el que siempre me regaña por alguna cosa que haya hecho. O sea, que el que le tienes miedo es a su tío. Sí. Muy bien, chicos. ¿Y cuál fue su sensación en el momento en que le dijeron, pues van a ir a hablar a DGSTV acerca del Día Mundial de la Familia? Bueno, a mí fue emocionante y a la vez, pues, un poco nerviosa. Pero me gustó la idea. Pues a mí también fue muy de nervios, pero es una experiencia, ¿no? Que tengo que avanzar. Pero sí, me sentí muy bien, pero a veces muy nerviosa. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues yo creo que sí, también me sentí bien porque pues no a cualquiera le dan el privilegio de venir a hablar. Y pues es un orgullo. Exacto. Al principio sí es algo así que te saca de onda porque no sabes ni qué decir, te dan varias cosas que decir y ya cuando llegas y a la mera hora se te olvida. Ok, muy bien. ¿Y cómo prepararon ustedes el tema? ¿Quién los ayudó? El profesor. ¿Profesor de qué? De historia. Ah, ok. ¿Y qué les dijo? Pues fue muy rápido porque nos dijo como días antes que le llegó que la invitación. La invitación. Y pues nos dijo que íbamos a ensayar el tema y pues ya estuvimos ahí ensayando para que todo saliera muy bien. Ok, muy bien. Pues sí, fue algo difícil porque pues para empezar a mí me dijeron que el jueves que iba a venir y yo con mi cara de ay, ¿en serio? No. Y no sé ni qué voy a decir y pues ya estuve todo ese fin de semana pensando en qué iba a decir. ¿No les pasa que quieren estar en el espejo practicando qué es lo que van a decir, cómo se van a presentar? Muy bien, chicos, ¿qué creen? ¿Qué? Que ya hay gente que nos está escuchando a través de nuestro chat, así que vamos a pasar a darle la palabra a Alma para que nos diga qué es lo que quieren expresarnos. Sobre el Día Internacional de la Familia del 2015. Y dice, el desarrollo social y económico equitativo depende de que haya marcos jurídicos equitativos y normas sociales que respalden los derechos de las mujeres y los niños. Las leyes y prácticas discriminatorias que no reconocen los mismos derechos impiden el ejercicio de los derechos de mujeres y niños. Muy bien, gracias. Muy importante ese anuncio que hizo el secretario, porque efectivamente hoy en día pues se ha visto muchos casos de niños maltratados, ¿no? Abusados, y pues yo creo que no se vale, ¿no? Todo mundo tenemos el derecho de tener un hogar y una familia que nos quiera, que nos respete y en donde podamos llegar y sentirnos a gusto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Claro, pero aparte de que tenemos derechos, pues también hay obligaciones. Claro, ¿no? A ver, pues, ¿cuáles son sus obligaciones? Ah, pues creo que sí, ¿no? Bueno, depende del lugar, porque, pues, por ejemplo, si vas en la escuela, pues, tienes derecho a ir a la escuela, tu obligación también es ir a la escuela y, pues, estudiar, ¿no? ¿Tú? ¿Cuáles son tus obligaciones? Estudiar, dar lo mejor y sacar buenas calificaciones. ¿Y si lo haces? Sí. Sí, muy bien. ¿De este lado?
vacaciones también. Ir a la escuela, hacer mis tareas, sacar buenas calificaciones. Y pues ya. Muy bien. ¿Ustedes qué piensan acerca del tema de la disfunción familiar? ¿Qué se les viene a la mente cuando alguien les dice disfunción familiar? Yo pienso que es lo mismo, es hablar mucho de los valores, ¿no? ¿Tú crees que cuando haya disfunción familiar es porque en la familia no hay valores? Pues tal vez sí los hay, pero hace falta fortalecerlos. Muy bien, ¿de este lado? Yo pienso que es cuando las familias están incompletas, cuando hace falta el papá o la mamá. Muy bien. ¿Por qué motivo crees que pase esto? Pues porque hay veces los papás tienen mucho trabajo y no pueden estar con los hijos, o también cuando pues, no hay... Ya no se entendieron y se tienen que divorciar, ¿no? Sí, o cuando a veces fallece un papá, ¿no? Pero pues eso no quiere decir que los dejen de querer. Al contrario, ya su familia que era grande ya se volvió pequeñita y es más padre, ¿no? Muy bien, chicos, ¿qué más nos traen acerca de este día? ¿Qué otra cosa quiere decir que se les haya pues, olvidado? La familia es, nos enseña a vivir, es como, por ejemplo, se podría decir que si tú, ¿cómo te explico? Así, como pues, es. Sí, te enseña a vivir, o sea, si tú ves violencia en tu familia, pues en tu círculo social también va a haber violencia, si ves respeto, en tu círculo social va a haber respeto, y así son ejemplos y valores. Exacto, ¿no? Es por eso que luego se hace el bullying, ¿no? Porque lo que haces en tu casa lo quieres ir a refrescar. Bueno, ¿cómo se dice? Reflejar. Eso, perdónenme, reflejar, refrescar. Reflejar hacia la escuela, ¿no? Y pues muchas veces se dan las agresiones. Sí, y yo igual pienso que igual hay veces que todo lo que haces en tu casa o todos los valores que te enseñan tus padres lo reflejas hacia la sociedad, ¿no? Entonces, pues... las personas, o hay veces así, las personas que hacen cosas, bueno, no buenas, sus hijos lo demuestran hacia la escuela o así, pues entonces es importante una familia, ¿no? Y unida. Claro, efectivamente. Bueno, lo que nosotros tenemos que dar respeto entre nuestros padres y entre la sociedad, eso es muy importante. Y tal como padres y como hijos tenemos que demostrarnos un amor que tenemos, ¿no? Exacto. Bueno, pero también la familia tiene que ver con los amigos, ¿no? Hablo de que si, por ejemplo, bueno, es punto y aparte, porque no vas a tratar a tu familia como tratas a tus amigos. Pero muchas veces los amigos se vuelven parte de tu familia, ¿no? Pues sí, pero no es lo mismo. O sea, hablo de que muchas veces pues sí te apoyan y te hacen presente en donde tú estás, pero más que nada la familia pues ahora sí que nunca te va a dejar. Claro. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Pues que si a un amigo lo tratas bien, es como tratas a tu familia, y si no lo tratas bien, es como te han educado en tu casa, no, pero, que no te han dado bien los valores. Exacto, ¿no? Y en ocasiones es lo que comentaba, que a un amigo tú le puedes decir casi como hermano, ¿no? El hermano que nunca tuviste, porque hay veces les dices más cosas a ellos que a tu propia familia, ¿no? Y eso a lo mejor no está tan padre, porque se supone que a los que tienes que tenerles más confianza pues son a tus padres. Pero siempre buscas a pues, tu mejor amigo que está ahí contigo en las buenas y en las malas, ¿no? Bueno, yo le tengo más confianza a mis padres, porque yo creo que ellos me han demostrado tenerles confianza, ¿no? Porque bueno, yo les platico mis cosas, hay veces me dicen, no, Fer, corrige eso, estás mal o así, y hay veces los amigos, no sé si me lo están diciendo porque es la verdad o pues porque... No, porque nada más quedar bien o algo así, ¿no? Pues igual, yo les tengo más confianza a mis papás, porque ellos me han demostrado el apoyo. Y siempre tiene que ser los principales en contarle las cosas. No a nadie en desconfianza, exacto, la verdad. Bueno, pero es que también hay que
saber sobre qué tema le vas a hablar a tus papás, ¿verdad? Porque, claro, si hiciste algo mal, no creo que vayas y le digas que hiciste eso. Pero pues puedes encontrar la forma de decirle, oye, ¿sabes qué, papá? Pues la regué en esto, ¿no? Bueno, si sí. Si te lo digo no es para que me regañes, sino porque pues necesito un consejo, ¿no? Sí. Exacto. Yo creo que los papás al principio pues sí van a decir, ¿pero por qué? Pero ya después, más tranquilos, se van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto y lo otro, ¿no? Para que solucionen el problema y ya no afecte tanto. ¿Tú? ¿Le tienes confianza a tus papás? Sí, yo les tengo confianza a mis papás y en cualquier cosa que haga, porque sí que puedo contar con su apoyo. Exacto, ¿no? Pues como dicen, padre solo hay uno, ¿no? Muy bien. La comunicación es muy importante, pues porque hay veces que los papás, igual hay veces tienen que ir a trabajar y así, ¿no? Pero igual debe de haber un momento para los hijos. Deben de hablar con ellos en lo que están mal, en lo que están bien. Exacto. Y es importante tenerse confianza, porque si los padres no se acercan a los hijos, no enseñan ese ejemplo, los hijos nunca lo van a hacer. Los padres deben de dar el ejemplo para que los hijos, pues, lo hagan o... Yo creo que por eso a la ONU se le ocurrió hacer este día, para que en familia se sienten y platiquen, ¿no? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Qué sienten? ¿Si están tristes? ¿Si están felices? Porque muchas veces efectivamente los hijos se ponen tristes o nos ponemos tristes y los papás, pues con tanto ajetreo que tienen en la cabeza del trabajo, pues no sé, a lo mejor sí se dan cuenta, pero no son como para no se toman el tiempo de decir, oye, ¿qué te pasa?, ¿no? Y no es malo, simplemente pues que en ese momento pues se les fue. Ok, chicos, pues ¿qué creen? ¿Qué? Que ya estamos a punto de finalizar el programa, pero antes no nos podemos ir sin que den sus conclusiones. ¿Qué les dejó este tema? ¿Qué pueden aportar más hacia la gente que nos está escuchando y viendo? Bueno, pues yo creo que lo principalmente de este tema es que pues valoremos a nuestra familia, ¿no? Que pase lo que pase, nos demos cuenta de que pues ellos siempre están con nosotros y que nos apoyan en todo, y así haya peleas o algo, es parte de la familia y pues es más que nada es amor lo que nos mantiene juntos. Efectivamente. Sergio. Pues yo digo que la familia es la que te va a apoyar siempre, ya sea en las buenas o en las malas, es la que siempre te va a dar el apoyo para que tú sigas adelante. Okay. Pues yo digo que pues es muy importante la familia y hay que valorarla, hay que valorar a nuestros padres, hay que darles mucho amor y quererlos y apoyarlos. Pues que nosotros les demuestremos que los queremos mucho y que... Se sienten orgullosos, ajá, ellos, ¿no? Aparte. Exacto. Y que nunca hay que desanimarlos, ¿no? Al contrario. Porque ellos siempre van a estar ahí para apoyarnos. Okay. Muy bien, chicos. ¿Algo más que quieran aportar? Pues creo que es todo y pues la verdad es que ahora sí, como ya lo dijimos, nuestra familia es lo más importante que tenemos y lo que más nos hace ser como somos y nos ayudan en todo. A ver, hacia la cámara díganle un mensaje bonito a su familia, en general. Gracias por apoyarnos y besitos. Okay. Pues que muchas gracias igual y un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyarnos y pues gracias por darnos ese apoyo que tanto necesitamos. Pues que gracias por todo, que son una excelente familia y que pues más que nada gracias por el apoyo. Ok, muy bien, chicos. Y pues ahora ya llegó el momento feliz, el momento de mandar saludos a quien ustedes quieran, al perico, al perro, al gato. Yo le mando saludos a mi directora, Guadalupe de La Paz, y que pues muchas gracias, y a mi profesor Sergio, que gracias por escogernos a nosotros. Y es muy buen profesor. ¿Cómo estuvo eso de la elección? Pues, ¿los más inteligentes, los que van en su materia, creo que, cómo? Creo que mejor, ahora sí, mejor nos desarrollamos al hablar, porque pues también hasta creo que al más inteligente le da pena o siempre, ¿no? Así.
Entonces, yo creo que en este momento es cuando dije, mejor a los más latosos nos traemos. Pues, no. Que son a los que no les da pues, pena nada. Bueno, pues yo voy muy bien en mi escuela. Sí, yo expreso lo que siento. Y sí, me gusta mucho la escuela, me gusta estudiar, me encanta. ¿Y esto de las cámaras te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Lo vuelves a hacer? Sí. Ok, muy bien. ¿Tú? ¿Te gustó venir aquí? Pues sí, me gustó mucho. ¿Y a quién envía saludos? A mi mamá. Ajá. ¿Cómo se llama tu mamá? Saraí. Saraí. ¿Y ya, nada más? Yo quiero mandar otro saludo. Sí, te gustaron las cámaras, ya lo ves. A mi papá Carlos, a mis hermanos, se llama Carla y Gilberto, a mi abuelita, toda mi familia. Creo que media hora para que envíe saludos ella. De este lado, Sergio. Yo envío saludos a todos los que nos están viendo, a nuestra escuela y a la directora por darnos esta oportunidad de estar aquí. Y a su maestro, ¿no? Que los trae. Y a su maestro, dice, sí. A mi maestro. Pues, creo que yo mando saludos a toda mi familia, a mi mamá, que debe de estar trabajando, y pues al maestro también, y gracias, pues, porque por él estamos aquí, y la directora. Mira, allá los papás están quejando porque creo que no le enviaron saludos. Atrás. Atrás tenemos papitos que nos están viendo y escuchando y ya se enojaron porque nadie les envió saludos, ¿ven? ¿Qué mala onda son? Yo sí dije, saludos a mi mamá doble, por favor. Doble. Muy bien, chicos. Pues les agradezco que hayan venido aquí, que se hayan prestado el tiempo para venir a platicarnos acerca del Día Mundial de la Familia. Agradezco a su director por también darles el permiso, a su profesor que los entrenó bien para que vinieran aquí, y sobre todo agradezco también al licenciado Manuel Salgado, que es el director general de aquí de la DGES, que nos da las facilidades para realizar este y cada uno de nuestros programas a través de DGES TV, ¿verdad? Sí. Así que eso sería todo por hoy, les damos las gracias. Muchas vale. Gracias. Gracias. Entregar todo el conocimiento te da un cuerpo de hacer. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.